Acá y desearle muchos éxitos en lo deportivo al Club Almirante Brown. San Justo, yo soy de San Justo. Estuve cuando se colocó la piedra fundamental, cuando se puso el mástil, el cañón marinero, y estuve, por supuesto, en el primer partido que se jugó en esta cancha. En aquel recordado San Telmo Almirante Brown. La derrota 3 a 2 con San Telmo. Muy grande, yo personalmente sabés que me tocó muchos años vivir acá adentro en la parte de prensa y bueno, tengo muy lindos recuerdos, enormes y bueno, muy feliz de estos 50 años. El gran paso grande que tuvo la Matanza cuando llegó este club a este lugar, porque bien sabemos que el origen de Almirante Brown, su base nació en San Justo, Mateo y Alma Fuerte. Así que cuando llega hasta a esta tierra hermosa, grande, herida que tenemos acá, nos cambió un poco la vida. Y no, me genera volver a, por lo menos más de 40 años que vengo a la cancha, y todos los recuerdos que tengo de la primera vez que vine a Platea, acá, conocido de mi viejo. Y después las cosas que vivimos, inaugurar las Plateas con River, la iluminación con Boca, de todas esas cosas me acuerdo. Aquellas tardes de gloria del 92. ¡Eh, burguero! ¡Eh, pibe! Tantas cosas pasaron acá. Tantos amigos que no están. Eso me genera una nostalgia, viste. Más de 40 años de vivir en la calle. Mira, me genera un orgullo de poder estar participando de esta fiesta y encontrar a viejas personalidades, jugadores, Rojita, todo. Me trae un lindo recuerdo de los momentos que viví acá en este estadio. La verdad, ya hace más de 42 años que soy socio y viví gran parte de este estadio, así que soy un tipo agradecido de poder venir a disfrutar de esta fiesta. Mucha emoción, muchos recuerdos, una semana de lluvia cuando se inauguró, bueno, poniendo los últimos tablones, el día del partido que se nos hundió la tribuna, unas bases, bueno, alegría de poder estar 50 años después. ¿No? 50 años no se cumple todos los días, es algo muy importante y qué más que festejarlo así, de esta forma, ¿no? Jugando contra la selección de Argentina, así que bueno, estamos muy felices.
sector de Palco, me trajo Mario un amigo Durán, porque yo era chico, le pidió permiso a mi viejo y vine a ver Almirante Brown Boca, al cual le brindamos un fuerte aplauso. Almirante Brown Boca, Marzolini, Ratín, toda esa gente. ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Lamentablemente el recuerdo no fue muy bueno porque me trajeron en 1978 contra San Telmo, el último partido cuando perdimos 4-2 y perdimos el ascenso con Ferro, y uno chiquitito y veía un poco de disturbio. Claro. Y no fue el más lindo recuerdo, pero a partir de ahí no paré más. Mira, tenía 3 años la primera vez que mi papá me trajo y me acuerdo que estaban las tribunitas de madera todavía, la de cemento recién estaba inaugurada. Bueno, eso, de haber venido con mi papá y agradecerle toda la vida que me ha traído acá. Los dirigentes que estaban en ese momento pensaban en eso, que tener un estadio para primera, por eso se hizo la tribuna que tenemos del escudo con un escalón más que las canchas de Huracán, para ajá, tener la tribuna más alta. Más alta, claro. Que no conocen esa historia, pero es la verdad. Mira vos, arrancó así, como un sueño de tener la cancha más grande. Exactamente, exactamente. Y creo que nos merecemos por la gente que somos, bueno. El primer momento alegre fue, el gran alegre, fue aquel ascenso del 87 contra Villa Dálmine. Y en el Fragata Presidente Sarmiento. Y en el último ascenso del 2010, que se dio sobre los últimos 10 minutos, ese para mí fue el más lindo. El partido con River no me lo voy a olvidar nunca más, en las dos canchas. Ajá. Nunca más me lo voy a olvidar. Del Fragata, sí, por supuesto, el partido contra River, contra Independiente, haberle ganado a otro grande acá. Haber visto a todos, con todos los otros grandes, pero en otra cancha, pero acá en Fragata, esos fueron íconos, porque nadie iba a pensar que iba a venir un club como River, un monstruo grande de fútbol también. El gol que le hizo el Luli Martínez acá, creo que a Olimpo, el 3-2 que lo gritamos en el adicional, fue el gol que todavía me duele la garganta, es uno de los goles que más lo tengo en mi retina. Partido contra Quilmes, cuando Quilmes estaba a punto de ascender, ganábamos 1-0 y sobre la hora nos empataron. Y sacamos del medio y al Tomasi puso el 2-1 y bueno, fue el día más feliz sin duda. ¿Y alegría que te haya llevado de aquí del Fragata Presidente Sarmiento? Y los amigos que me dio el club. Los amigos que camino donde camino me saludan, me reconocen. Yo lo reconozco a donde voy y hay un hincha de Brown y bueno, me conoce, esa es la mayoría de iria. Y bueno, y haber hecho a mi familia. Y por supuesto, son mucha alegría. Son 60 años de socio que tengo, 28 de vitalicio. Y es un honor representarlo hoy en día en AFA, en la Comisión de Vitalicio de Fútbol Argentino. Sí, fuera del ascenso 87 con aquel equipo, gol de Seguel. Después ascender contra Atlanta acá en el 2010. Todo. Ser de parte de ser hincha de Almirante Brown, esa es la felicidad mía, ser hincha de Almirante Brown. No interesa quién lo gobierna, yo soy de Almirante Brown. La limpia bien por el otro lado con Denis. Y Denis que descarga con Lago. Quiere ilvanar un ataque Almirante. Lago, Denis. Otra vez Lago, levanta la cabeza, le tiró la diagonal a Álvaro López. Es buena, ¿eh? Ahí está Álvaro López, jugó para Denis, está el empate, ¡gol! Tesa, que te haya llevado de aquí, de la Fragata. 92, que ese día nos fuimos todos llorando y no sé, había estado 3 días llorando en mi casa por dentro, ¿no? Sin duda. Con San Martín sin duda no tiene comparación. Después los descensos fueron tristes, pero con ese día no se compara. Esa fue la situación. A veces que nos fuimos al descenso, eso fue algo que te queda desgraciadamente el mal recuerdo, pero bueno, siempre con la mentalidad de poder crecer, ahora ver el club, que en algún momento podemos llegar a lo que todos queremos, de ver un Almirante Brown de primera. Y acá en Fragata. La 92 creo que nos duele a todos. Porque además fue un trabajo que. De todo. Un trabajo hecho a conciencia, fue un trabajo que se trabajó con... Hay algo que yo siempre digo, que la gente tiene que analizar. El 95% de ese equipo era de inferiores de Almirante Brown. Se me decían ese campeonato y lo perdimos ahí, qué sé yo, por esas cosas. ¿Por qué bien? ¿Que te fuiste del Fragata? Hubo mucho, pero en el 78 fue muy triste. El partido que perdimos acá con San Telmo ese día fue muy triste. Todas las derrotas son tristes, pero bueno, esa es una de las más.
triste. Y ese sin duda fue la final con los tucumanos. Ese día creo que nos fuimos todos llorando, la gente rompía el carnet, hubo gente que no vino nunca más a la cancha. Vendrá el envío cerrado de García. Palo y palo y gol de Denis. Gol de Almirante. No te lo olvidás más esta tarde, pibe. Dos de Denis para el triunfo parcial. Con guión, con final feliz. Al menos en el primer tiempo. Gana Almirante 2-1. Es mi segunda casa, seguro, mi segunda casa. Acá están mis amigos. Claro. Mis amigos están acá. Están acá, hay varios amigos, mis principales amistades son del club. ¿Por qué? Porque frecuento todos los fines de semana. Claro. Y eso, con eso solo te estoy diciendo todo. Sobre todo. Marqué la cancha, limpié los baños, porque consideraba que era mi casa y yo quería que mi casa se viera lindo para cuando viniera la gente. O sea, no se me cae el anillo ni el apellido por contar todo lo que hice y las cosas que hice acá adentro. Pero todo, es la casa de uno. Para el hincha de Brown es la casa de uno. No hay palabra para expresar y decir qué fue mejor, qué fue peor. Todo fue lindo. Bueno, años. Y es parte de mi vida, como te decía, es parte de mi vida. Realmente fueron muchos años, muchos recuerdos. Y bueno. Si Dios quiere, a pesar de todo, ¿no? No soy vitalicio. Estoy hablando del año 1964, cuando lo conocí y me enamoré allá en San Justo. Y la verdad, el Fragata Sarmiento significa mi segunda casa, porque siempre los buenos momentos y malos estuvimos acá. Así que ya estoy muy emocionado y agradecido por poder estar. ¿Qué significa el Fragata Presidente Sarmiento para vos? Y para mí significa todo. Prácticamente pasé mi vida acá adentro. Y toda la vida venía acá a la cancha, tantos amigos. Todos los amigos que tengo son de la cancha. Es el... Casa. Mi casa. Y es mi casa, porque yo alquilo. Así que ni siquiera lo que tengo, donde vivo, es mi casa. Esto es mi casa. Gracias, Ramón. Fragata es mi casa. ¡Ah! Gracias. Es mi casa. Gracias para Luis Lago. La casa de Almirante Brown de La Matanza, que no es más de San Justo, es de La Matanza. Gracias, Luis. No, gracias.